Lamonte Young es un conocido compositor y músico de origen estadounidense, de los más importantes y radicales después de la Segunda Guerra Mundial, calificado como avant-garde, música experimental o drone. Generalmente se le reconoce como el primer compositor minimalista, conocido como música estática y repetitiva que va de lo plácido a lo intimidante, con un proceso sistemático de composición. En 1962 funda The Theater of Eternal Music, un proyecto longevo polémico y de personal fluctuante y colectivo, que se embarca en una serie de obras que se someten a la improvisación heredada del jazz a estrellas guías predeterminadas. En esta etapa se desarrollan y se registran piezas como Velvet Dorian Blues y Early Tuesday Morning Blues. La atracción de Lamonte Young por los armónicos de la resonancia natural es de sus grandes inspiraciones para todas sus obras. Se obsesionó principalmente con los sonidos definidos y homogéneos zumbidos armónicos como los de los transformadores de alta tensión. Contribuyó a la música con un concepto vital, el sostenimiento y la prolongación. Logró mantener los sonidos flotando en el aire por grandes periodos de tiempo. Así se convierte en un factor central para la creación del ambiente, de un ambiente multidimensional que persigue generar. Una de las obras más importantes de Lamonte Young fue la canción The Four Dreams of China, que libera notas de fa y de la por periodos pronunciados y que fue compuesta en el año 1962. En 1981, Young registró en vivo The Waltons, piano en toda su extensión, que dura exactamente 6 horas y 24 minutos, sin interrupciones, donde en la primera media hora se nos regalan largos paseos por el teclado, que en un inicio se cree son generados arbitrariamente, y así parece una grabación interminable. Pero lentamente va manifestándose una estructura melódica, que aunque simple, transcurre pesadamente hasta el final de la primera hora, que el tintineo va adquiriendo ecos armónicos que se unen en un brillante conjunto de sonidos. Thank you.
Puede que sus obras sean catalogadas como demasiado radicales, pero es uno de los grandes artistas del minimalismo y aportó con la creación de los conceptos más importantes de esta corriente musical, la prolongación indefinida de los sonidos.